Hello, hello. Good evening, guys. How are you? Hi, teacher. Happy Hi, Tuesday. teacher. How are you? ¿Cómo están? Muy bien. Nice. Really glad to see you Are guys. you okay? Yes, doing great. That's Alrighty. good. So listen, tonight we're gonna start checking. What is it? The platform. Ready? Bear with me for a minute. Vamos en el día 2 de la tercera semana con la clase de hoy. Así que hay que ponernos las pilas. Vamos ya súper rápido. Yo quería Porque... saber, yo estuve trabajando en eso, en la plataforma, y no sé si logré terminar y me gustaría que revisara si algo me falta para hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver ese primero. Rafael tiene hecha la semana Hola, 1. Ok, tiene la semana 1, semana 2 y el midterm exam ya lo tiene completo, Rafael. Le falta completar la semana 3 y semana 4 de las tareas. yo, teacher, ¿cómo estoy? Vaya, y de ahí Mayra, ya voy, creo. Y Mayra, ese que tiene 60, ¿qué significa, teacher? que ya hizo algunas de las tareas de la semana 3, pero le faltan, no las ha completado todas. Y la otra también, Igual, 60. ajá. Y la que tiene 80. Ese es el promedio, ahorita es el promedio de los 200 y los 60. Entonces me falta la semana 3 y 4, 3 y completarlas. 4 Ajá. de la segunda Así, o de la semana, primera. unidad 3 y unidad 4 son las que le faltan. Las tareas de la unidad 3 y de la unidad 4. Teacher, pero yo completé ahora la ¿cómo es que se llama? Lo del examen, pero tengo que hacer la tarea la última del viernes, ¿verdad? Pero no me sale. Vaya, Mayra, usted solo me ha completado la semana 1 de tareas. Necesitamos que complete la semana 2, que está en 76. Quiere decir que faltan tareas de ahí o Me algunas falta tareas. una tarea de un día, ¿verdad? Porque ay, Ajá. no, ya sé. Vaya, y de ahí el examen de medio ya está, aquí está el 100, ¿ves? Ya está. Entonces falta eso, semana 3 y semana 4, que la semana 3 es la que estamos ahorita. No, no importa, Yo poner algo. ya hice el examen. Sí, usted ya hizo el examen, el de medio y el final ya los hizo, ¿eh? Bien. Yes. Y de ahí vamos con Cruz. Cruz dice que Cruz tiene la semana 1, completa todas sus tareas. Semana 2, completa todas sus tareas. Semana 3, ya las completó también Cruz. El midterm sacó 95, pero está bien. Es como lo mínimo que podemos aceptar en el midterm, 95. 95-100 está perfecto. Solo le falta la semana 4, Cruz. Ah, no, perdón, me estaba moviendo. Cruz, usted solo tiene la semana 1 y 2. Estaba viendo el de abajo, perdón. La semana 3 es la que estamos ahorita, la que vamos a empezar ahora, las tareas. Y el examen de intermedio ya lo tiene. Solo falta el final y la semana. ¿Ok? Y de ahí. Miss, Nos falta good un night. examen. Good night. Dime. Soy Pame. Ah, Miss, ok. voy a Dígame. verificar, por favor, mis notas y todo está en orden. Gracias. Yes, vamos a ver. Pamela, semana 1, 2 y 3 ya completó las tareas. El midterm exam también. Solo está pendiente la semana 4 de tareas y el examen final de la plataforma. Very Okay, muchas gracias. good. Brenda, dígame. Teacher, fíjese que yo no sé por qué me sigue saliendo un punto de tarea de, quiero ver, incompleto de 76. Yo ya la resolví dos veces y ya con todas buenas. Y me sigue dando el mismo puntaje. Las 5 tareas hizo ya de la semana 2. Sí. Ok. Aquí sí está raro. Vaya, déjenme ver. De hecho, ya completó la plataforma, Brenda. De hecho, ya completó la plataforma. Ajá. Estoy viendo.
Entonces, no sé por qué me salía como en la tarea número 2, como que estaba no el 100%, sino que son un 76, si no me equivoco. Sí, no sé por qué no se lo acepta, pero igual, como todas las demás las tienen 100, su promedio le quedaría de 98 en la plataforma, así que no le afecta. No me acepta. Ah, ok. No, no, no le afecta, así que está bien. Yes. A mí me A ver. faltaría alguna tarea. Vamos a ver, Tati, ¿quién le digo? Jacqueline Tatiana, ¿verdad? Sí. Vaya, tiene la semana 1 completa, la semana 2 completa. Faltan las tareas de esta semana, que es la semana 3, y las de la siguiente, que es la semana 4, y el Ah, examen okay. final. Pero soy bien, no me Sí, falta. ahorita va el día. Ahorita Ah, va el día. okay. Estaré solo de oyente porque ando bien mal de la garganta. Ok, quiero ver, tengo dos oyentes, Bella y usted. Ok, de acuerdo. Sí, gracias. Bueno, vamos entonces a ver la tarea del día de ayer, que corresponde, ¿qué día es? Lunes. A ver. Entonces, ya estamos en la sección 3. Cuando les digo que les faltan las tareas de la semana 3 y 4, me refiero a esta, sección 3 y sección 4. Si van a la sección 3, Unit 3, Where do you work? Y acá tenemos la tarea número 11 que corresponde a la clase 11, que es la que tuvimos ayer. ¿Ok? Pero Entonces. yo ya hice todo eso, Pi, y no sé por qué me aparecen a 60 nada más. No entiendo. Todo eso lo hice ahora. Sí, lo que pasa es que acá son 5, Rafael. Cada Pero hoy semana son 5 tareas. yo las hice todas ahora. Vaya, entonces hagamos una cosa. Revísela, si le aparece algo, le va a aparecer que le falta alguna, quizás no te Va. guardó o lo que sea. Cuando usted Voy a hacer. la complete, nos manda el screen al grupo de WhatsApp. Tómale captura y lo manda al grupo para que quede ahí, para que lo puedan grabar. Excelente. Ok, vamos Excelente. entonces con la tarea 11 para los que estamos pendientes. So, do I get a newspaper at the shop? Sería where. Okay. Where do I get a newspaper? At the shop. Number two. The game starts on Sunday. Sería when. When does the game start? On Sunday. Number three. Who do you live here with? My brother. Number three. Who do you live here with? My brother. Number four. Do you do in your free time? What What do do you you do? do in your free time? I play the guitar. And number five. How does she go to school? By bus. How does she go to school? By bus. Okay, se los voy a poner acá en pantalla para que le tomen fotos, captura, lo que necesiten. Tarea 11 es la tarea 1 de la semana 3. Okay, la número 1 es where. La número 2 es when. La número 3 es who. La La número semana 4 tres. es what. Y la número 5, how. How, okay. Okay, vamos a salirnos ya de acá. We're gonna go to the student's manual. Y Vaya, vamos ya a. ve que esta ya la tengo yo terminada. Esta tarea Okay. 11 la tengo toda terminada. ¿Y ya le dio enviar? Sí, ya le di enviar. Ah, pues pase la captura de eso al grupo, Rafael. Dice correcto, 20-20. Ok, tendría que tener cinco que le digan correcto al final de la semana. Sí, son cinco correctas. Y Okay. tiene correcto, dice 20 pleca, 20 puntos, dice. Ajá, 20-20. son 5 preguntas de esa tarea, pero hay Sí, son. otras 4 tareas en la semana. Hay otras cuatro más. Sí. De la tarea 11. De la, no, la, ahí está Ah, ya viendo la la, vi. ahí, Sí, tarea uno, dos, 11, la siguiente, tres. 12, Ah, sí, me falta 13. una. ¡Bárbaro! Ajá.
Sí. Vaya, vaya. Ok, ya descubrimos Sí. entonces por Es dónde la tarea andaba. 15. Ok. I'm gonna do it now. Perfect. Ready. Ok. Vamos entonces al Cheese students service manual y food. tenemos acá. Just a moment. Go to each side. Están viendo el manual, me confirman, por favor. Sí, teacher. Thank you. Ok. Tenemos vocabulary practice. Thank you, Bea. All right. Tenemos esta actividad acá. You're going to write the days of the week in order. Van a escribir los días de la semana en orden. Y por escribir me refiero a que los van a deletrear. Como son 7 días, tenemos para 7 voluntarios. Cada uno va a deletrear un día de la semana. Obviamente en orden. Primero Monday, el segundo Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. So we need 7 volunteers. Levanten la manita, van a deletrear. Porque esto ya se lo pueden ustedes. Deletrear al derecho y al revés. Ok. Brenda nos va a deletrear Monday, que sería el 1. Luisa nos va a deletrear Tuesday, que sería el número 2. Veamos los demás. Levantemos la manita para poderlos asignar. Permítame, Brenda, ya vamos a empezar. Yesenia, usted nos ayuda con la número 3, que sería Wednesday, el que va a deletrear miércoles. Deletrea Wednesday, ok. De ahí vamos a asignar a los demás. Vamos a ver, Rafael nos ayuda deletreando Thursday, deletreando jueves, pero cuando ya le toque, ahorita no, cuando ya después de, ¿qué sé? Thursday le toca a Rafael. Veamos acá. Mayra nos ayuda deletreando Friday, por favor. Y Leslie nos ayuda deletreando Saturday y Laura deletreando Sunday, please. Ok. Vamos a iniciar entonces, Brenda. Monday, please. Monday, Monday. Way. Why? Perfect, Brenda. Thank you. Luisa, Tuesday. Okay. Tuesday, Tuesday. Perfect, thank you. Yesenia, Wednesday. Wednesday. White. I White. Y. Yes, you're good, Yesenia. Wednesday. That's Wednesday. Thank you. Rafael, Thursday, please. Thursday. Perfect, thank you. That would be Thursday. Vamos con Friday, please. Friday creo que le tocaba a Mayra, si no me equivoco. Friday, me tocaba a mí. Yes, Friday. Está el micrófono cerrado, Mayra. No pasó nada, está bien. Pero no. Ajá. Okay. If ¿Es? are ¿No? I D A Why? Why? Y ah, la Yes, griega, why. yes, Ah, correct. thank you. Perfect, Mayra, thank you. Okay, Saturday, no sé si yo tenía Laura, ¿verdad? Yo, Okay, bueno, Leslie. Leslie, please, Saturday. Sí. Saturday, Saturday. Perfect. And Sunday, Laura, please. Perdón, ¿cuál era? Sunday. No era Monday.
No, Sunday. Sunday. Permítame. Sonday. Way. Yes, correct. Excellent, Laura. Thank you. Very good. Okay. So now we move to this. It says, brainstorm about the different departments in your workplace. Where do you belong to? What do you do? Okay. Esto lo vamos a hacer en un momento. Tenemos acá, si se fijan, tenemos como los diferentes departamentos. Okay. Y acá, y acá a la par tenemos como las actividades que hace o las responsabilidades de cada departamento. Pero van a encontrarla, porque no es la que está a la par, por ejemplo, no es necesariamente la de production, ¿ok? Entonces lo que van a hacer ahorita es que van a leer las opciones que están y las van a match, las van a conectar con la correcta. Por ejemplo, nos dice este, research and identify what customers want and need at the right place. Nos dice investigar e identificar qué quieren los clientes y qué necesitan en el lugar adecuado. ¿Cuál sería eso? De hecho, ahí ya nos da una, hay una palabra que es clave. Oyes, oh, sin rostro. Hay mucha sangre. Debieron asesinar. ¿Tú? ¿Por Roma? Exactly, thank you. Research and identify sería research and development. Perfect. Correct. All right. Number two nos dice recruit. Select and train new employees for the right job in the company. Reclutar, Human seleccionar. Resource Management. Exactly, correct. That's number five. Vamos con la tercera. Nos dice keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Mantener el récord de transacciones financieras que incluyen ingresos y egresos monetarios. Accounting and finance. Yes, correct. Accounting and finance. Next, control and supervise the production, workforce and inventory. Es una regla básica. One. Yo creo. Production. Production, correct. That's production. Next one, develop. Design new or improve existing products or processes. Desarrollar, diseñar nuevos o mejorar los productos que ya existen o procesos. Marketing. It could be, yes, develop marketing, tiene que ver con eso, right? Y luego tenemos el último. Buy and acquire raw materials. Buy and acquire raw materials. Production equipment for the use of the organization. Dice que es comprar y adquirir materias primas, producción, equipo de producción para el uso de la organización. ¿Sería? Siempre para hacer de producción o de purchasing. Purchasing, adquisiciones, purchasing. Purchasing. Correct, purchasing sería el de adquisición. Exacto. Correct. All right, next. Okay, so here's what you're going to do. Van a entrar a las salas y van a hacer el número 3. Dice, in context, explain to a partner what activities you and a coworker do in your department. Van a entrar a las salas y van a hablar entre ustedes. Van a explicarles a sus compañeros o compañeras y viceversa en qué departamento están ustedes y qué actividades hacen ustedes en ese departamento. Okay, so. Igual, todos lo van a hacer igual, no necesariamente conversación, porque no van a inventar un párrafo, un diálogo, no, sino que, por ejemplo, si a mí me toca estar con Laura en la sala, yo le digo, ok, Laura, I work in the customer service department. I am in charge of making calls to the customers. I have to call the customers and I ask if they need help or if they have a problem and I have to find a solution for the customer. Another activity that I have to do is that I have to create reports for the customers for the products that they buy, right?
Entonces yo no es una conversación, ni cómo está, no, es, yo le digo, yo estoy en este departamento, hago esta y esta actividad, ¿okay? Y luego Laura me contesta, ah, ok, yo estoy en este, yo hago esto y esto, ¿ok? Y cuando regresemos van a hacer exactamente lo mismo, solo van a ir cada uno de las salas diciendo lo suyo, ¿alrighty? Van a tener 15 minutos para repasar esto, para prepararlo bien, ordenar las ideas, and then we come back in 15 minutes, y regresamos en 15 minutos. ¿Ok? Salas están abiertas. Recuerden, mencionen de qué departamento son y qué actividades hacen en ese departamento. Traten de mencionar varias, ¿de acuerdo? Salas están abiertas, pueden ingresar ahorita. Vamos ingresando a la sala, por favor. Cruz, Daniel, los están esperando en la sala 3.
permite que son encuentre dispositivos. ¿Qué? ¿Qué? Más que ver en la computadora, quizás vaya a estar fiel. Okay, we're all back. Are we ready to start? ¿Terminamos la actividad? ¿Podemos iniciar? Yes, no? Yes. Perfect. Okay, iniciamos entonces con la sala 1. Tenemos a Rafael y a Yesenia, por favor. But I'm not sure what I'm going to do. What do you mean you're not sure? I gave instructions, Rafael. Because I wrote. I say all right, va. Yo escribí lo que yo hago. Yes. Nos va a contar qué hace. En español. Uh-huh. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo tengo que decir. Yo tengo que leerlo o cómo. No, usted solo no, o sea, puede leerlo o decirlo solamente. Nos va a hablar de su departamento, qué departamento está, qué hace, etcétera, etcétera. Las actividades que hacen en su departamento. Uh-huh. I go. Uh-huh. I work for a company. No, wait. I work for a service company. I work for the sales department. We are the engine of the company, and my job is to sell funeral service. I like to help all my clients when they have people who have died. I always tell them to have a funeral service is not a luxury. It is a necessity. Mm-hmm. Okay. That's all. Good. Thank you, Rafael. Yesenia, please. Okay. I work at a university with administrative staff holding the position of assistant rector. I will mention some activities that they carried out. Customer service, coordination of meetings, event planning, among others.
Already. Thank you. Very well described, Rafael, Yesenia. Thank you. Vamos con los alados entonces. Tenemos a Isaías y Tatiana, creo. Right? O era Isaías y Laura. No sé quién estuvo con usted, Isaías. Usted inicia, Isaías. Sí, yo hice mi parte igual, incluso hice la de ella para... Ok. Ok, escuchamos, lo escuchamos usted primero entonces, Isaías. Go ahead, please. Bueno. Hello, Tatiana. I am telling you about my work. I am warehouse assistant. You ask where I take the product. They ask me to dispatch. I put a place on the product flyer in the cell phone. And I am the carrier of ordering review it and keeping my warehouse RSD. Already. Thank you for describing. Okay. Bye, Spain. Perfect is my guess. My hope is as a salad consultant. I am in charge of helping customer work comments by the store and either then they can see what they are looking for. I make calls to the warehouse that correspond to the product they request, and I ask for a list of product type. I am in charge of in the select room to have an assortment. Alrighty, very good. Thank you, Isaías, for helping Tatiana also. Muy buen trabajo. Vamos a escuchar ahora la sala 3. Tenemos a... Bueno, no creo que no hubo nadie en la sala 3. Sala 4 tenemos a Luisa y a Rolando, por favor. Luisa, ¿o no sé si trabajó con alguien más, Luisa? Solo las dos. Ah, Luisa okay. Y Brenda. Luisa y... Brenda. Brenda, ok, perfecto, les escuchamos. Disculpa. Dale, Brenda. Uy, ya me perdí, permítanme. Ok. Perdón, si gusta empiece usted porque ya perdí lo que había escrito. Ok, ok. Dice, in my department, we supervise the sales of pet assistance services. We also manage a network of veterinarians, and we also carry out pet cremation. No sé cómo se dice. Mm-hmm. How do you say cremación in English? Cremation. Cremation, yeah. Cremation, uh-huh. Alrighty. Very good, Luisa. Thank you. Brenda, please. Okay. Perdón. Okay, dice, I work in the administrative and account in accounting areas. I made payments. No sé cómo se pronuncia, sheets or sheets? Payment sheet. Payment sheets and review legal contracts. All right. Okay, thank you. Vamos a escuchar entonces a la sala 5. Tenemos a Erika, Susana y a Leslie, por favor. Leslie,
Hola. Vale, empezamos. En este caso, ese mis, nosotros hicimos al contrario. Yo voy a decir lo que hace Leslie y a lo que yo hago. De acuerdo, perfecto. Ok. She's Leslie Arevalo. She works in the area of accounting and finances. She is in charge of preparing cash flow, VAT declaration. She has 5 co-workers in her work area. Ok. Ahora yo voy a decir las actividades de Erika. Sería, she is Erika. She works in the accounting area. She prepares tax returns, payroll, payment to suppliers, and she has 3 co-workers. Finish. I love it. Very good. Thank you, lady. Y okay. Tenemos entonces en la sala 6 a Mayra y Pamela, por favor. Okay. Good night. I work in the emergency and assistance department for pets called Body. I am a back office analyst, and some of my functions are invoicing sales, support in events and alliance network, also making appointments and other activities that manager need. Okay, but yo. In the department where I carry all my work is also the clinic and the customer service with something in I cover vacation and the billing department answer customer calls and finally ¿cómo se dice final? Finally, sí. Finally. ¿Cómo? Finally. Okay. Finally, prepare the meeting room. Alrighty, thank you. Pamela Mayra, very good. Cruz, vi que tenía la mano levantada. Sí, teacher, que fíjese que no pude entrar, ingresar a la sala. Me parecía que tenía que ingresar a la sala 1 y cuando le di ingresar, de ahí nunca me cago. Yo le estuve hablando, Cruz, y no me contestaba. Ajá, es que no sé qué pasó, me tocó volverme a ingresar porque me sacó de la reunión y me tocó volverme a ingresar. Uh-huh. Okay, no hay problema, en la siguiente actividad se incorpora, Cruz, no pasa nada, ¿ok? Thank you for letting me know. Already, le voy a compartir. Antes que todo, me olvide. Le voy a pasar lista. Please be ready when you hear your name. Por favor, estén pendientes cuando escuchen su nombre de contestar. Bea Flor Cortés. Brenda Jasmine Torres. Present. Thank you. Cristian Odir Arias. Alberto Hernández. Sí, soy Pame. Fíjese que Cristian me dijo que le pudiera comunicar a usted que no iba a estar esta noche porque ahorita está volando de camino a un viaje, entonces no se iba a poder conectar. Ok, está bien, thank you. Vamos con Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. ¿Me permiten un momento? Tengo los vecinos más insolentes del Salvador. And then, Erika. Present. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Riz. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Mayra Jacín Rivera. Thank you. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García.
Here. You, Rolando Salvador Campos. Present. Thank you. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. Okay. Voy a compartir la pantalla en un momento. And you're going to be practicing tonight. Simple present freestyle. Okay. Le voy a compartir la actividad que vamos a hacer ahorita. Listo. Okay. Porque ustedes ya saben hablar en presente simple con verbos de acción y con verbo to be, oraciones afirmativas y oraciones negativas. Vamos a contestar esa pregunta. Es una pregunta de entrevista. Esa es la primera pregunta que le hacen a usted cuando va a una entrevista de trabajo en inglés. Siempre va a ser esta la primera. Tell me about yourself. Cuénteme sobre usted. Hábleme sobre usted. Platíqueme de usted. Okay? Tell me about yourself. When you answer, you want to talk about personal information. You want to mention your abilities. You want to mention your qualities, your current job, your responsibilities, etc., right? Cuando ustedes contesten esta pregunta, quieren mencionar cosas de información personal, quieren hablar sobre sus habilidades, sobre sus cualidades, quieren hablar sobre su trabajo, el que están haciendo actualmente, current job, su trabajo actual, y las responsabilidades, etc. Una entrevista de trabajo normal, right? La primera pregunta que nos hacen siempre, o que hacemos siempre es, tell me a little bit about yourself. Hay dos cosas que se buscan con esta pregunta. Por eso la hacemos al principio de las entrevistas de trabajo en inglés. Lo primero, lo más importante, queremos medir el nivel de inglés de la persona de entrada. Si sabe contestar esta pregunta en presente simple, pues ya se le abre la puerta para seguir la entrevista, ¿no? Entonces, y lo segundo, pues queremos averiguar también un poco de información de la persona. So, ojo con esto. Cuando yo la contesto, voy a mencionar información personal, hablar de mis cualidades, de mis habilidades, cosas que me gusta hacer. Incluso puedo mencionar cosas que no me gusta hacer, hablar de mi trabajo actual y mis responsabilidades, las cosas que yo sé hacer, ¿ok? No me enfoco en el pasado. No voy a hablar de cuando me gradué y estudié aquí, no. Quiero hablar en general de mí en presente simple, ¿right? So, for example, tell me about yourself. Okay, my name is Vicky Arevalo. I am 34 years old and I am from San Salvador. Okay, I currently have two jobs. Tengo dos trabajos actualmente. I currently have two jobs. I work in a logistics company during the day and I teach English at night. My abilities are that I am very detail oriented. Soy bien orientada a los detalles. I am a very hardworking person. Soy una persona trabajadora. I am very punctual. Soy muy puntual. And I am very honest, okay, and dedicated, committed to my work. Some of the activities I do, algunas de las actividades que hago in my jobs, in mis trabajos, I have to answer emails to my customers and I have to give them solutions when they have problems. Sometimes I have to create reports for my boss. And sometimes I also have to create reports for the customers. I don't like to wait for the last minute. No me gusta esperar a último minuto para hacer las cosas. I don't like to wait until last minute to do the things. I like to be prepared. I like to have everything ready. So when somebody needs help, I can help. Así que cuando alguien necesita ayuda, pues se le puede ayudar en el momento, right? Entonces, lo que van a hacer es que van a entrar a las salas y van a practicar esto entre ustedes, okay? Van a hacerse la entrevista unos a otros, okay? Practiquen entre ustedes y cuando regresemos acá a la sala, me la van a contestar a mí. Yo se las voy a preguntar, ustedes me van a contestar a mí. Me van a hablar de ustedes. Ojo, el requisito es que me hablen en presente simple. No quiero que me hablen de su pasado, me gradué, estudié, no. ¿Ok? Lo que quiero es que me hablen de ustedes a grosso modo, de manera general. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? Si estudia, pues menciónelo en presente. Estudio tal cosa, ¿ok? Trabajo de esto, hago esto, no me gusta esto, o no hago, no sé hacer esto, pero puedo hacer esto, etcétera, right? Brille, brille, lúzcase, okay? Hable lo más que pueda usted. Un factor importante cuando preguntamos esto en las entrevistas es que queremos ver qué tanto la persona habla.
Si una persona me contesta con dos, tres oraciones, de entrada ya no va a tener, ya no va a ser una entrevista, ¿right? No va, seguramente no va a haber una segunda entrevista. La idea es que ustedes, en esta primera pregunta, ustedes brillen, ustedes dejen una primera buena impresión, ¿right? Así que les voy a dar 15 minutos para que practiquen. Pueden ocupar todas las estructuras que ya conocen de presente simple: affirmative, negative, ¿ok? Verb to be, action verbs, ¿ok? Todas esas. ¿Ready? Las salas están abiertas a partir de este momento. Entrevisten, hagan esa pregunta uno a otro y practiquen. Vayan escribiéndolo y luego lo practican, lo repasan y cuando regresemos a la sala, pues yo los entrevisto y yo les hago la pregunta y ustedes me lo contestan a mí. Y yo les voy a decir qué partes hay que cambiar o mejorar, ¿okay? Tenemos 15 minutos, pueden entrar a las salas. Ingresando a la sala, por favor, tienen 15 minutos.
Ready, estamos de regreso. Let me confirm. ¿Lograron terminar de practicar todos, cada uno su respuesta, o do you need more time? Ok, estamos de regreso. ¿Lograron terminar de practicar todo? ¿Ya tienes sus respuestas completas o do you need more time? Miss. Yes. I have a question. Dígame. Tengo una consulta. O sea, digamos, por ejemplo, cuando nosotros estamos teniendo una conversación, es como entrevista, presentándonos, ¿verdad? O sea, por lo general, digamos, por ejemplo, soy contadora en tal empresa, soy muy responsable, colaboradora, pero yo no sé si en inglés, o sea, es así está bien, o tengo que hacer toda la estructura de yo soy muy colaboradora, yo soy muy, ¿qué? Yo soy, o sea, no sé si qué tan repetitivo puede hacer eso, o cómo es en sí. Entonces, me la perdí un estructura poquito ahí. La estructura es la misma siempre, sujeto, verbo, en todas Entonces sí oraciones. Tiene que ir allá, tal cosa, I work, tal Ajá. cosa, I work, ah, ok, sí. Perfecto, esa duda tenía, entonces Exacto, ya, muy buena ok. pregunta, Leslie, sí. Ajá, Okay. sí, es que de repente me quedé así, pero no sabía, ok, All right, gracias. already, les voy a dar 10 minutos para que terminen de preparar sus respuestas. La idea es que cuando regresen, estén ya listos. Yo voy a empezar a preguntar a la uno, tal persona, ok, tell me about yourself, y que ustedes empiecen y que vaya fluido eso, ok. Así que tienen 10 minutos para que terminen de escribir o preparar y empiecen a repasar, ok. Las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar, tienen 10 minutos. Vamos ingresando a las salas, por favor, para que terminen de prepararlo. Tienen 10 minutos, las salas están abiertas.
ella morirá. Alrighty, we're back. So let's listen to the first room. Vamos a iniciar con las preguntas. Tell me about yourself. Cruz, dígame. Miss, he tenido problemas al momento que ingreso a las salas y no he podido conectarme, pero hice un diálogo. Hice mi presentación. No sé si la puedo pasar a decir cuando usted me indique. Yes, te agradezco mucho, Cruz, que no se quede así sin hacer nada. Muy buen trabajo. Vamos a iniciar con usted entonces. Después van las demás salas, vamos a iniciar con usted ahorita. ¿Ok? Tell me about yourself. My name is Cruz Hernández. What do you live in El Salvador? Ahí está el what. Ahí dice, I live in El Salvador. I live in El Salvador. La Libertad. Correcto. Es Altepeque. I am 32 years old. I am Plumber Hope. My responsibility.
responsibilities to provide efficient, provide efficient and efficient service in the inspection of drinking water aqueducts. Teacher, eso es. Very good. I like it, Cruz. That was good. Thank you. Muy buen trabajo. Vamos con la sala 1, entonces. Vamos a iniciar. Quiero ver quién está en la sala 1. Laura, Stephanie e Isaías. Vamos, ¿quién va a iniciar ustedes? ¿Quién va a contestar la pregunta primero? Tell me about yourself. Ok, lo haré yo. Ok. Ok, Laura, tell me about yourself. Ok. My name is Laura Rodríguez. I live in San Salvador. No sé cómo se pronuncia actualmente. Currently. Currently, Alban Grupo. Alban Grupo, we are dedicated to selling funeral service. I am a person dedicated to my work. I like what I do in my work. I am hardworking, responsibility person. I like teamwork. I don't like to leave things for later. I am currently studying English. Very good, Laura. I like it. I like it a lot. It's very good. Thank you. Solo la donde dice I responsibility sería I am responsible. Eso es lo único. De ahí, muy bien ejecutado, Laura. Thank you. Isaías, are you ready? No answer. Okay, vamos con la sala 2. Tenemos a Rafael y Yesenia. No sé quién va a contestar primero. Bueno, voy yo entonces. Okay, Rafael, tell me about yourself. My name is Rafael García, and I am 66 years old, and I live in Mexicanos. I work in sales and sales funeral service. I am a hardworking person, and where I work, I have always liked to help everyone well. When selling funeral service, I sometimes have to go bring bodies to the airport, and I don't care how long or how long it took me to do it. I always like to be early at work and to see if there are other things I can help with. That's all. I like it. Very good, Rafael. Very fluent. Thank you. Yesenia, please. Tell me about yourself. Hello, my name is Yesenia. I live in San Salvador. I am 27 years old. I committed a responsible person with initiative. I do not like to leave thing pending. If they come can be resolved they someday, I am friendly with my colleagues. I like to contribute ideas to awards. I don't like to be late for me activities. I prefer to be there before they schedule time. I like to always be prepared presentable for any last minute activity or meeting. Already, Yesenia, thank you. I like it. Very good. Well explained, Yesenia. Thank you. Vamos a escuchar entonces a la sala 4. Tenemos a Leslie, Mayra y Pamela. No sé quién quiere iniciar. Yo me quedo de último. Okay. So, hola, yo... Miss. Ah. Okay, iniciamos con Pamela, please. Y luego, Leslie. Okay. Pamela, tell me about yourself.
Hello, my name is Pamela. I am 22 years old. I work at Bird Pet Assistance as a back office analyst. My favorite color is pink. I am an outgoing and enthusiastic person. I am sociable and have a passion for fashion. I don't like envious people. I love animals, also going to the gym and going out for coffee with my best friend. I always try to be a better person. Thank you. All right, very good, Pamela. Thank you. Eso es muy incómodo. Hola. Thank you. I'm ready. Okay, ahora yo, Miss. I am Leslie Arevalo. I am 40 years old. I live in Zaragoza. I am very social person. I am a financial manager and dry clean martinizing. I am committed to my work. I am responsible. I am a collaborator. I have a is como se, how do you say facilidad de expresión? Facilidad de expresión. Ajá. Talkative. ¿Cómo? Talkative. Talkative. Uh-huh. Oh. I have talkative focus on the tiles with initiative. Oh, very good, Leslie. I like it. Talkative. Okay, thank you. Uh-huh. Perfect. Y vamos con Mayra, please. Tell me about yourself. Okay. Hello, my name is Mayra Rivera. I am 36 years old. I have, I'm 30 years old. So I like going for a walk to the beach. I also going out to the hat. I am responsible in my job. Dedicated in myself to cleaning. That's why my job is about. I don't like responsible. I don't like responsibility. Either like to leave everything until last, like punctuality. I also love meeting with my family. I like to work. I live weekly. Weekly is se dice. Okay. Eso estaba tratando de decir semanalmente. Como me gusta trabajar, me gusta el trabajo. I like to work. Se me puso así. Ajá, I like to work. Okay. Pero me, ajá, sí, ahí quedo. All right, thank you, Mayra. And now we're gonna listen to Luisa and Brenda. Luisa, tell me about your stuff, please. Está en mute, Luisa. Hola. Ahora sí. Tell me about yourself, please. Okay. My name is Luisa Zuluaga. I am 41 years old. I am single. I am Colombian. I live in El Salvador since 2019. I work in Bank Group. I am product manager. I love my job because it's about pets. I am responsible, proactive, and punctual person. Every morning, I go to the work with a lot of energy. What I like the most about my job is that can I help people take care of their pets. I hate this dishonesty. I study English at night. I usually go to the beach on the weekend. I like to dance, go to the movies, I go to a good restaurant.
I love El Salvador, las pupusas, the people, the beaches, and the summer. Oma Weasley's is to have a big house with many animals. Thank you. Very good. Thank you, Luisa. Very fluent. Vamos con Brenda ahora, please. Brenda, tell me about yourself, please. Micrófono, Brenda. Perdón. My name is Brenda Torres. I am 43 years old. I'm single and living in Santa Tecla. I currently work in a construction company as administrative assistant. I have a lot of experience in payment forms, processing and presentation of preventive forms, in proactive. I am proactive and organized. I love animals and I love to sing. Alrighty, very compact. Thank you, Brenda. But very fluent also. Vamos con las salas 6. A continuación tenemos a Erika, Susana y Tatiana. No sé quién quiere iniciar. Miss Tatiana me dijo de que ella está solo como oyente, oh, así que yo trabajé. Sí, se me olvida, perdón. Erika, tell me about yourself, please. Okay. Hello, my name is Erika Cruz. I live in Sonsonate. I am 24 years old. And student of accounting issues. My skills are working as a team. I am responsible, punctual. I don't like being to wait, to be on time. Of my qualities is being honest. I like to listen to others. One of the responsibilities I have in my job is to prepare financial statements. Thank you. Okay, thank you, Erika. Y por último, vamos a leer lo de nuestra compañera Bella. Dice, tell me about yourself. Y Bella nos puso en el chat. My name is Bella Cortez. I am 33 years old. I am Salvadorian. I am a responsible and a hard worker and punctual person. My work experience is customer service. I have also worked as an operator. I like to be organized in my work. Very good. Well summarized, Bella. Thank you. Okay. And now I'm going to share the screen with you guys. Voy a compartir la pantalla. And we're going to talk about tonight's topic. Y vamos a hablar de este tema. Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla. ¿Ya ven la PPT? Ya se ven. Thank you. All right. So, hasta ahorita hemos hablado de affirmative, negative sentences y hemos hablado de yes or no questions. Incluso anoche estábamos jugando, adivinar quién es la persona, utilizando yes or no questions, tanto con verbos de acción como yes or no questions con el verbo to be. Ahora vamos a introducir el tema de las preguntas de información, también conocidas como WH question, aunque no todas empiezan con WH. Les pueden decir WH questions or information questions. Ok. Y para iniciar, dice, WH words are used to make questions that require information in answer rather than yes or no. Esta es la parte importante que tienen que tener en claro. WH questions or information questions son el tipo de preguntas que requieren que ustedes les den una pieza de información como respuesta. La información la puedo dar utilizando oraciones afirmativas, o la puedo dar utilizando afirmaciones, oraciones negativas, etc. Pero lo que no puedo hacer es contestar solo yes o no. Por ejemplo, si me preguntan, what is your name? Me están pidiendo una pieza de información, me están pidiendo mi nombre, what is your name? Yo no voy a contestar yes, I am, ¿verdad? O yes, I do. Voy a contestar, oh, my name is, etc. Right? I'm going to give the information que se me pide. ¿Okay? O si me preguntan, what time is it? ¿Qué hora es? No voy a contestar, yes, it is. No, it isn't. Voy a contestar la pieza de información que se me pide. What time is it? Oh, it's 9:30. Oh, it's 10 o'clock, right?
Y así. Ocupamos voluntarios. Tenemos dos, tres, seis, nueve. Ocupamos nueve voluntarios. Cada uno va a leer una de las cajitas que están acá. Levantemos la mano para irlos asignando, por favor. Luis, se nos ayuda con what en who. Cruz nos ayuda con when en where. Brenda nos ayuda con why en which. Mayra nos ayuda con how and how many, por favor. Iniciamos, Luisa. La mía es cuál, what y who. Yes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer lo que dice ahí. Sí. What? Use it to ask for information. Who use it to ask about people. Thank you. Ok, what es como general. What es qué. Tal cual, qué. Ok, entonces la ocupamos para pedir información en general. Who la ocupamos para preguntar sobre gente, sobre personas. Por ejemplo, who is he? ¿Quién es él? Ok, who are you? ¿Quién eres tú? Y la podemos combinar con otro par. Por ejemplo, ¿quién está contigo? O ¿con quién estás? O ¿con quién haces esto? Se puede combinar con una preposición. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero who es la principal para preguntar sobre quién o quiénes. Vamos con las otras dos, pues. When used to ask for time. Where used to ask for a place or location. Thank you. Ok. When es la pregunta o la palabra de pregunta que yo voy a utilizar cuando necesito saber la hora o cuándo va a pasar algo. Para pedir específicamente la hora, yo puedo decir what time, pero también puedo utilizar when, ¿ok? Y when para fecha, ¿ok? When is the party? When is the meeting? O what time is the party? What time is the meeting, right? Y where es para preguntar por ubicaciones, location o lugares, right? Por ejemplo, where is the church? ¿Dónde está la iglesia? O where are you? ¿A dónde estás? Right? Or where do you live? Right? Next, please. Okay. Why? Used to ask for a reason. Which used to ask about choice. Thank you. Tenemos los otros dos. Why? Para pedir razones. Why es la pregunta. ¿Por qué? Why do you study? ¿Por qué estudia? Why are you angry? ¿Por qué estás enojado? Why do you eat pizza all every day? ¿Por qué comes pizza todos los días, right? Why es la pregunta. Y por lo general, la palabra que ocupo para contestar why es because, que también quiere decir para, pero respuesta. Por ejemplo, why do you study English? Oh, I study English because, yo estudio inglés para, la respuesta, I study English because I want to change my job, por ejemplo. I want to travel to another country, right? Why es la pregunta, el por qué. Y which es parecida a what. Pero which lo usamos específicamente para preguntar cuando hay opciones. Cuando hay varias opciones de algo y yo pregunto, ¿cuál querés? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? Ese es which. Which quiere decir cuál. ¿Ok? Which is better. ¿Cuál es mejor? Which is better, pizza or chicken. Okay. Which is your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? Which es para preguntar cuál. Okay. Vamos con las otras dos, por favor, Mike. Mayra. Micrófono. No, lo siento, yo pensé que no me habías dicho a mí. Sí, la última, esas dos. Okay. Hold. Use to ask for why or from. From. Yes. How many? Use to ask about quantity. Quantity. Yes. How many? Okay. How? How quiere decir cómo. Cómo. Y entonces me dice que la ocupo cuando yo necesito saber cómo algo o la forma de algo, cómo se hace o en qué forma se hace algo, right? For example, how do you come to work? ¿Cómo te venís al trabajo?
How do you come to work? Oh, I come to work in my car. Or I come to work by bus, right? Oh, how are you? ¿Cómo estás? Right? Y luego tenemos how many. Esto es para preguntar cantidad cuando las cosas son contables, cuando se pueden enumerar, entonces es how many. Si es algo que no se puede contabilizar, sería how much. ¿Sí? Quantity. How many, cuántos o cuántas. How much es cuánto o cuánta. ¿Sí? Y luego tenemos la última que es how often. Esta ya la conocen porque la vimos cuando hablábamos de los frequency adverbs. ¿Sí? How often. ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan a menudo? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? Y aquí nos dice, used to ask about frequency. Okay, when I want to ask about frequency, this is what I use. For example, how often do you take a shower? ¿Qué tan seguido se baña? How often do you take a shower? O, how often are you angry? ¿Qué tan seguido se enoja? How often are you angry? Okay? And so on and so forth. Y así sucesivamente. Hay más. No son solo estas las únicas preguntas de información, pero esas son las más comunes, las más usadas en conversación. Algo que tienen que tener en cuenta es que estas preguntas de información ustedes las pueden utilizar tanto con verbos de acción como con el verbo to be. ¿Okay? Lo que no hago es mezclarlas, o sea, acuérdense, esa regla es infinita en el simple present. ¿Okay? Aún con las preguntas de información, yo puedo utilizarlas para preguntar con verbos de acción o con verbo to be. Les decía, por ejemplo, how do you come to work? How do you come to work? ¿Cómo te venís al trabajo? Verbo de acción. O le pregunto, ¿cómo está? How are you? How are you? Verbo to be. ¿Okay? Las puedo combinar con diferentes verbos dependiendo de lo que yo necesite saber. ¿Okay? That's gonna be it for tonight. Cruz, vi que tenía una pregunta. No, teacher. Ah, okay. Thank you. Okay, eso va a ser todo por esta noche. Les voy a pasar asistencia. Mañana vamos a repasar esto de las WH questions, a verlo con más detalle y a practicarlo, que es lo más importante, ¿ok? Vamos, please be ready when you hear your name. Por favor, atentos cuando escuchen su nombre. Bella Flor Cortés. Brenda Jazmín Torres. Here, teacher. Thank you. Cristian Odir Arias. Cruz Alberto Hernández. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Here. Thank you. Fátima Azucena Ramírez. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. La víctima le comentó Thank si you. Alguien quería. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Good night. Thank you. Good night. Pamela Giselle Peña. Present. Good night, miss. Thank you. Good night. Rafael Antonio García. Here. Have a good Thank night. You. You too. Thank you. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Okay. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. Ok, eso sería todo por esta noche. Descansen. Si se puede quedar Isaías para... ¿qué era? Para asesoría. Todos los demás se pueden desconectar, ok? Have a good night. Que descansen. Lo Have veo a mañana. Good night. Night, everybody. Bye bye, take care, cuídense, que sigan mejor los que están enfermitos. Este, yo ya me había quedado despedida, no sé quién va a pues no, olvídenme. Bueno. Thank you, good night. Me diría Jacqueline Tatiana. Tatiana ya se quedó también. Tiene por su día, lo voy a decir mañana. Have a good night, Bella, good night, Tatiana.